can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly. Hola, buenos días a todos. Son las 7 y 10 de la mañana. Y nada, que ahí estoy el día que voy a poner lavadora. Y hoy, feliz sábado para todo el mundo. Y hoy hay que liarse con la ropa. Hoy doblar ropa y lavar ropa. Así que nada, os voy a enseñar los montones que tengo ahí que lavar. A ver si puede ser que el cesto de la ropa se quede por fin vacío, que esa es mi lucha. Que yo entre al cuarto baño y me encuentre el cesto de la ropa vacío. Si puede ser. A ver si a ustedes pasa lo mismo. Porque yo me desespero. Es que los niños tienen un imán. Basta que vean el cesto de la ropa. En los niños y los maridos. Basta que vean el cesto de la ropa vacío para llenarlo. Para llenarlo. Para que están obsesionados con llenarlo. Así que nada. Os voy a enseñar. Y dentro de un ratito desayunamos. ¿Vale? Un besito y que lo paséis muy bien hoy, ¿vale? Hasta ahora. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir a la calle, churra? Venga, que te voy a abrir. Luca, 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 mira. Luca, venga, que te voy a abrir. Mi loro tapadito. Hoy nos hemos acostado en el sofá. Mira, mi niño. Es truncado. El tío está truncado. Ahí. Ahí lo tenéis. Mira. Hoy nos hemos acostado en el sofá. Lo bien, la buena cama que me ha hecho yo ahí. Vamos a... Venga, Luca. Venga, que vas a ser primero de salir hoy. Vamos a encenderle la luz a mis pájaros. Vamos. Ay. Esperarse. Espérate, Luca, que tengo que apagar el aire. El aire, esperarse. No me acordaba, coño. En Sevilla hay que poner el aire toda la noche, ¿eh? O lo pone o te cose. O te cose. Así que nada. Esperarse, chicos. Espérate, a ver si he dado con la llave que es. A ver. ¿Ya estáis aquí todos? Hola. Venga. Hola. Mira. Qué calor, Dios mío, tan temprano. Hola, chuletín. Mira, este está abandonado. Este le doy yo de comer. Blanqui. Hay dos que le doy yo de comer. A mis niños, pobrecito. Y le pongo su comidita y su agua. ¿Ves? Ahí. Y bueno, ahí dentro no te lo puedo enseñar porque se han caído las botellas. Hola, Blanqui. Mira mi Blanqui. Hola, cariño. ¿Eh? ¿Qué, hija? Hola, Mini. Buenos días. Mira. Esa fue la primera que tuvo mi Mini. Esa que está ahí. Esa blanquita. Lucera. Lucera, buenos días. Hola, ratoncita. Mira, a ver, entran a comer a mi casa. Ratoncita, buenos días. Hola, cariño. Hola, mamá. Hola, animalito. Quieren cariño los animales.
No se va a ir hoy. Hoy no se va a ir. ¿Eh? A ver si hoy no hace tanta calor porque ayer. No sé, porque ya es que está haciendo calor ya. Estoy sudando. Bueno, vamos a enseñaros las lavadoras. Hola, negro, venga, que te. Mira mi negro, mira mi negro. Mira mi negro, mira. ¿Negro? Saluda a los niños, negro. ¡Negro! Es que no se atreve a salir, porque como nunca lo dejo. Venga, que te voy a dejar salir hoy. Lo voy a dejar salir un ratito porque hoy es sábado. Y espero que no pasen los niñatos con los coches ligeros. Estarán ya dormidos, digo yo. De toda la noche navegar. Digo yo. Pues vamos, mira. Mira lo que tengo yo aquí formado. Esto para tenderlo. Esto para lavarlo, que le he echado la lejía. Para lavarlo. Esto, ropa que se puede secar en la secadora. Y hay dos montones de ropa blanca. Y ese poco que tengo ahí en el bidé, de ropa negra. Y allí, ropa de la piscina para luego. Para irnos a la piscina. Que se está secando. Así que todo este laberinto tengo yo hoy aquí. Y esto lo tengo que quitar yo hoy porque yo no quiero ropa por medio. ¿Vale? Así que nada, vamos a poner la lavadora, vamos a tender esto. Y vamos a seguir con el lío. Así que hoy tengo faenilla. Pero como es temprano, espero terminarla. La cocina está recogida. ¿Eh? Esto para tirarlo. Lo tengo que tirar. Ahí. Vamos a meterla ahí. Ahí para tirarlo. Se tiró la basura antes de acostarnos. Porque yo la tiro, ¿veis? ¿Eh? Y aquí he sacado hiladitos de pollo. Para hacerlo hoy con un poquito de, como estamos con en la dieta, voy a hacer hiladitos de pollo en salsa y un poquito de arroz hervido. ¿Eh? Y nada. Buenos días. Mira mi niña. Buenos días. Mira. Hola, Lucera. Saluda a los niños. ¿Eh? Mira. Ratoncita. Yo le he puesto eso ahí para que beba. Mira mi nego. Nego, ¿no te vas a la calle? ¿Eh? Mira qué bien está mi niño. El señor me lo protege y me lo guarda esto a mis niños. Hola, Blanqui. Mira, ¿ves cómo entran los gatitos de la calle a mi casa? Mira. Yo la baño. Yo la cojo. Cuando se descuide, la baño. Pobrecita. También tiene derecho a estar limpia aunque sea callejera. Y mira mi mini. Mira. ¿Qué pasa? ¿Vamos a comer, no? Bueno, chicos, pues os voy a dejar, que le voy a echar de comer a todos mis niños. Antes de lavadora ni de nada. Primero mis animales. Y luego yo. Venga, muchos besitos. Ya, chicas, chicos, que os quería enseñar lo que me ha hecho mi marido para que los gatitos no se salgan. Ya han salido esta mañana, como habéis visto. Mirad, son, esperarse, las 8. Ya han salido, han corrido. ¿Eh? Pues ahora mirad. Anda, mira qué bien. Esos son los abandonados. Mira, ¿ves? Para que no se me salga. Mi negrito. Los otros me digo a que se salgan, pero mi negrito. Mi ratoncita no quiero que se salga. ¿Ves? Y los demás ya han comido y todo. Así que, ¿veis? Me la ha hecho mi marido. Venga, nego. Ahí te puedes quedar si quieres. ¿Eh? Ese también me digo a que se salga. Pero por lo menos sin mi negrito, que es tonto perdido. Que ya sabéis que como está muy malito, está todo. Que es muy noble el animal. Ese también es más tonto, todos los gatos le pegan. Y no quiero que salga. Así que le he hecho eso. Ya han salido esta mañana, ya se han estirazado. Pues ya a la azotea. Negrín, ¿qué pasa? ¿Acostumbraros? Se tenéis que acostumbrar, lo siento, cariños míos. Mira lo bien que estáis. Vuestra corchita ahí. Vamos, que estáis como marajales. ¿Eh? Su pienso. Mira mi loro. Mira mi niña. ¿Qué pasa, mi chocho? Esta también quiere salir. Venga, vámonos. Venga, vámonos, Coco.
Vámonos, venga, sal. Sal, mi niña. Venga. Voy a poner un alfilerito aquí. Se me vaya a escapar. Voy a poner aquí un alfilerito y ya no se me sale. ¿Vale? Porque ya se pone ahí en el sofá. Dile hola a los niños. Dile guapo, ¿ah? Guapo. Llama nego. Nego. Llama negui. Dile nego. ¿Qué vamos ahora, Coco? Desayunar. Dentro un ratito, todavía es muy temprano. Yo no tan temprano no puedo desayunar. ¿Sabes? Tan temprano yo no me entra el desayuno. Yo primero los recojo todos, ¿veis que ya los estoy recogiendo? Ahí están los cojines de los dos sofales. Me voy a llevar la almohada para mi cuarto y voy a recoger sofá. Voy a llenar esas botellas para el frigo, que tengo esto. Pero si me voy a algún sitio me llevo el agua medio congelada, porque hace mucha calor. ¿Sabéis? Mira, mi niño es troncadito todavía. A ese le queda, a ese le dan las 11 de la mañana, está ya agotado. Y yo de mientras, pues me voy a poner con la ropilla. Que tengo bastante ropa hoy que doblar. Y ya habéis visto para lavar. Así que nada, mira, y he puesto mis velitas a mi señor que no falte. ¿Veis? He puesto una en el candelabro y la otra la he puesto sin candelabro. A mi virgencita de Rocío y a mi Jesús cautivo. Mi corazón de Jesús. Os voy a enseñar todos los ratones que compramos ayer, pero te los voy a enseñar por el cristal. Para que los veáis. Dos cajones de ratones. Que no vea ayer la bicha. Ayer la bicha se zampó dos ratas. Mira. A ver. Esperar. Mira. Mira la gachi. Dos ratas se comió ayer. ¿Veis el bulto gordo que tiene en medio? Y ahora, dentro de un ratito, le voy a volver a echar. Porque yo no sé lo que le pasa, que tiene ahora muchas hambre, que de la crece o yo qué sé. Y le voy a echar otro ratón. Ahora le voy a echar un ratón. Y luego voy a ir a comprar otras dos ratas, porque yo ratas no quiero aquí. Voy, las compro y se las echo. ¿Sabes? Yo a ratones sí, pero ratas no. La rata la compro, mini ratas de esas. ¿Cómo se llame? Entre ratón y rata. Y la traigo y se la echo. Mira. Mira. Anda que... A mí no me gustan, pero a ver, los animales, ¿qué vamos a hacer? Mira. Ya van para la azotea. Mira cómo tengo eso de ropa. De ropa que la acabo de tender. ¿Veis? Y aquella seca, aquella la tengo que coger. Aquellos de toalla seca, que las tiendo en la escalera de mi patio. ¿Eh? Hola, Lucas. Hola. ¿Eh? Ya se van mis gatitos, se van para la azotea. Hola, Lucera. Vamos a dejar aquí abierto, que entre fresquito, que tengo que arreglar cuarto. Y nada, voy a llenar esa botella para mi Nicolás, que tengo que arreglarlo ya también. Mi Nicolás es mi pescadito. Mi pescadito este. Os enseñé la cafetera, ¿no? Estoy muy contenta. Ese es mi Nicolás. Ese que veis por ahí. Todo contento. Ya comido. Ya comido y está súper contento. Y los dos chiquititos que están allí en la esquina. Que son de agua fría, pero... Oye, Coco, yo no te tapo la puerta. Mira a la Coco. Diciendo Coco, Coco, y a mí se me olvida taparle la puerta. Qué cabeza la mía, chicas, chicos, como que me pongo a charlar con ustedes y se me olvidan las cosas de lo a gusto que estoy. Vamos a ponerle. Para que no, hombre, ya no se escapa nunca. Pero por si acaso, le vamos a poner aquí esto. Ahí. Y aquí. Ahí. ¿Eh? Luca. Luca, no investigue. Luca, no investigue. Un poco madura con el gato. Vamos a ponerlo más alto. Pues mira, ahora está entrando fresquito. Esta mañana hacía una calor. Mira, ahora está corriendo aire, menos mal. Menos mal porque, hija, no veas si va a venir luz. No veas si va a venir luz con... Mira, mi negro. Esto es mi príncipe, mira, mira. ¡Negu! ¡Niño! Qué a gusto están mis animales. Los tengo como reyes.
Bueno, chicos, con la imagen de mi negro os dejo, que voy a seguir. Negrín, grito. Chicos, chicas, montón de ropa. Vamos a doblar ropita, ¿vale? Os voy a enseñar los ratones por el cristal que se me ha olvidado. Tengo más mala cabeza. Os lo enseño. Ay. ¿Lo veis ahí? Pues hay dos cajas. ¿Veis también la rosa para allá? Pues hay dos cajas de ratoncito. Así que ya tiene ahí comida la bicha. Para que crezca. Mira. Popi, Titi. Y mi Popi, mi Titi. El verde es el Titi. Y el otro es el Popi. El Popi tiene más de 10 años, ¿eh? Y el Titi, si no tiene 4 o 5 años, no tiene ninguno. Mi niño, Moni. Dice Moni. Moni. Dice este, dice Titi, y aquel dice Moni. Moni. La semana espabilada. No quiero porque mi marido está dormido. No quiero. Mira. Mira mis niños lo bien que están. Mi niño no canta ni nada, ¿eh? Que es temprano, voy a apagar la luz del pasillo. Vamos a dormir, Mónica, un ratito. Tranquilita. Voy a llamar. Tú también. Vamos a dormir un ratito. Ahí a gustito, al fresquito. Pues nada. Vamos a apagar la luz aquí. Y vamos a, chicas, no lo grabo porque si no se hace un infinito. Vamos a empezar con el montón. Bueno, chicos, pues he estado pensando que antes de ponerme a doblar la ropa, voy a hacer los higaditos y los voy a dejar hechos. Porque tengo que ir a comprar unas cuantas de cosas. ¿Sabes? Así que lo voy a dejar hecho por si acaso que la comida esté terminada. Para más. Hervir el arroz o comprar arroz hervido que venden en el Mercadona. ¿Vale? Yo os aconsejo que lo compréis el arroz hervido que viene en el Mercadona en los paquetitos. ¿Eh? Vamos a ver si se cae el móvil, no asustaros, ¿eh? Que es que esto está medio roto. He comprado uno nuevo, pero como este todavía me da uso, pues no lo he querido estrenar. Vamos a echar aceitito de oliva. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer, los higaditos de pollo lo vamos a hacer al ajillo, con su laurel y su poquito de tomillo. Como si fuera un conejo, pero higadito. Vamos a encender fuego. Para que se vaya calentando el aceite. Vale, y esto se echa con el. Se le quita los pellejitos al ajo y se le deja el ajo cortado por la mitad. Y de mientras. Voy a ir limpiando. Voy a ponerlo para que me veáis. No quiero encender la luz porque están todos dormidos. Voy a ir limpiando los higaditos. ¿Vale? Ya sabéis que esto hay que limpiarlo. Esto hay que quitarle la grasa. ¿Eh? Mirad, voy a poner uno aquí cerquita para que me veáis. Ahí. ¿Veis? Esto hay que quitarlo todo. Todo esto hay que quitarlo. ¿Veis? Eso se quita todo. Todo eso fuera. Y se mira bien, que no tenga nada. ¿Eh? Eso, fuera. Y toda esta basura a tirarla. ¿Veis? Y lo dejamos limpito. ¿Veis? Pues así en todo. ¿Vale? Me pongo aquí otra vez para no llenar el otro. Que lo tengo todo ya limpito, todo vacío. He quitado ya la caquita de los gatos. Yo los gatos quito la caca, tengo los cacharros. Pero la quito todos los días, ¿eh? A mí me gusta que esté limpito. Porque cuando ustedes vayan al bate, chicas, chicos, que queréis que esté limpio. Pues ellos también, ¿eh? Ellos también.
Todo el que tenga gato hay que limpiar el arenero todos los días. Tenga uno como que tenga seis como yo. ¿Sabes? Todos los días le limpio yo el arenero. Todos los días gasto un saco de arena en los dos areneros. Que se ensucia más de la cuenta, pues lo tiro y lo lleno otra vez. Que sí que no gano para arena, bueno, pero los animales están limpios. Como se ha hecho chiquitito. Porque si no, los niños y las niñas no le meten mano. Hay que cortarlos chiquititos. ¿Eh? Mira, la lavadora ya está. Chicos, ya ha terminado la lavadora que pusimos esta mañana. Ya ha terminado, pero ahora... ¡Ay! ¡Oye! ¿Habéis visto lo que ha hecho? La primera vez que hace eso, te voy a partir la boca. ¡Hoy estás castigado, malo! Bueno. Y mira que comen, ¿eh? Y mira que comen. Que le tengo de todo. Son animales racionales, irracionales. ¿Sabéis lo que son irracionales, no? Que no son como los humanos. Que ellos no piensan las cosas, ya las, los hacen y ya está. Y no piensan los animalitos, no piensan las cosas. Estoy enfadada contigo, negro. Hoy te quedas sin desayuno. Hoy te quedas sin desayuno, caballita. Ni atún, ni caballa, ni nada. Yo que como está malito, pues lo tengo un poco consentido. Y para desayunar, o le doy atún o le doy caballa. Pero hoy, por lo que ha hecho, se va a quedar por saltar ahí, que él no tiene por qué saltar ahí. Se va a quedar sin desayunar. Ya verá cómo lo hace más. Chicos, hay que aprenderlo. ¿Tú qué has hecho? Estoy enfadada. Estoy enfadada contigo. Y tú, ratita, cállate ya. Ahí. Limpito. Sin grasas ninguna. Las grasas quitadas de los corazones. A mi niño le encantan los corazones, pero hijo, esto trae muy poco. Hay que ir a zona rica y comprar las cajitas de corazones que vienen, las bolsitas de corazones separadas. Y los higaditos de pollo separados. ¿Sabes? Yo los mezclo. Porque nada más de corazones no saben a la comida. Hay que meterle los higaditos. Para que esté bueno. ¿Eh? Corazones solo no saben a nada. Lo que da el sabor son los higaditos. Yo voy a hacer higaditos porque ya sabéis que los higaditos tienen hierro. Y yo tengo anemia. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que hay que comer higaditos de pollo. Por eso yo voy a hacer hoy los higaditos de pollo, chicos. Porque tengo mucha anemia. Y la anemia se quita comiendo higaditos de pollo. Lo sabéis, ¿no? Y si no lo sabíais, ya lo sabéis. Esto limpito. Todo el que haga de comer, ya sabéis. Cocinamos y limpiamos. Cocinamos y limpiamos. Que siempre la cocina esté limpia. Que venga alguien y diga, uy, que arregla y todo, tiene todo, que recogido. ¿Eh, chicos? Ya sabéis. La cocina recogía. ¿Veis? Ya está todo arreglado, mira. Un kilito. El aceite está ya. Vamos a pelar. Estos son ajos nuevos. Y los he comprado en vacío. No me acuerdo si ha sido la Mari o ha sido mi padre. No me acuerdo ahora mismo, hijo. ¿Ves? Bolsita de ajo. Mira, pues ahora esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Vamos a ver si no se cae el móvil, chicas, chicos. A toda mi gente que me quiere, un besito para todos ellos. Ya sabéis, para todos los que me venden por ahí lejos, que se han ido de aquí de Andalucía para trabajar. ¿Eh? Porque está la cosa muy mala. Y eso, que se suscribáis. El que le guste esté conmigo. Lo cortamos por la mitad. Esto no tiene nada, chicas, chicos.
Y esto está buenísimo. Ahora, le dejáis una salsita. Herví un poquito de arroz con un poquito de sal y un poquito de avecrén en el agua y una hojita de laurel. Y eso está, lo escurrí luego, lo enfriáis con agua y lo escurrí. Y eso está de lujo. Se lo echáis con el cardito este y eso no engorda. Y matáis dos pájaros de un tiro. El adelgazar y el que tenga anemia, que le mejore la anemia. Yo lo estoy temiendo, que ahora cuando desayune, después de desayunar, lo último, la pastillita de los cojones. Ay, qué mala está esa pastilla. Y es que te la tomas y te pones a brutar una cosa muy rara, un sabor y un olor muy raro que te entra en vómito. La gente se lo toma en ayuna, pero yo no puedo en ayuna, si es después de desayunar y me entra calca que no vea. ¿Ves? Y os voy a enseñar, mira, me han mandado. Os voy a enseñar porque lo tengo aquí. Me han mandado estas cajitas de vitamina. ¿Eh? Una en semana. ¿Veis? Que todavía no me la tomo. Me la tengo que tomar hoy sí o sí. Sí o sí me la tengo que tomar hoy. Porque estoy dándole pares, tres pares de huerta. Porque digo, anda, como sea como la pastilla de por la mañana, lo que me faltaba. Y voy a tener que echarle guindas al pavo y tomármelas, chicos. Aunque hoy vaya otra vez a tomar sol. Me está sacando mi marido a la piscina a tomar sol. Porque como no quiero salir, me obliga. Me obliga, ¿sabes? Luego no me arrepiento. Luego estoy muy a gusto y muy bien. Pero me cuesta trabajo salir de casa. Estoy acostumbrada a estar en casa. No sé si a ustedes os pasará. Que hay personas que están acostumbradas entre el confinamiento que está habiendo. Tan grande. Y que uno es casero. Oh, me está costando trabajo salir de casa. Y si salgo, salgo a andar con mi marido a las 5:30, a las 6, a las 6, 6:30, 6:15, más no, porque luego te coge la calor y yo no quiero calor, yo no quiero calor. Me pongo muy mala con la calor, chicos. Me pongo malísima. Hoy es sábado, ¿no? Hoy hay gitanillo, como yo le digo. Mercadillo, gitanillo de toda la vida de Dios. Aunque sean payos gitanos, siempre se le ha dicho gitanillo. Y a los gitanillos, al mercadillo, a los gitanos, al sabadillo. Hoy hay, pues el que no vaya temprano se cose. Y esas criaturitas ahí al sol ligero, ni que pongan tordo ni nada. Ustedes saben la calor que está haciendo aquí, yo no sé, en la comunidad de la Andalucía están haciendo en todas calor. En todas. Porque esto es una pasada la calor que está haciendo, ¿eh? Esto es una pasada. Y todo el día, el que tenga ventilador, todo el día el ventilador, chu, 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 chu. Y el que tenga aire, todo el día el aire puesto. Y lo quitas una mijita y como seas como yo, ya estás otra vez o la tensión alta o sudando la gota gorda. Y yo hay días que me tengo que bañar hasta dos y tres veces, ¿eh? De la calor que me entra tan mala para no gastar tanta luz. ¿Veis? Bueno, voy a ir en un momentito a por el laurel y por el tomillo. Ya estoy aquí, chicos. Vamos a lavar el laurel y el tomillo y procurar no tocarse los ojos con los ajos. No tocarse los ojos con los ajos, que no vea cómo cose. Pues yo me lavo las manos y todo y más cocido. Vamos a coger una servilleta limpia. Esa la vamos a dejar para limpiar el mostrador. Y vamos a coger esta limpita. Esta aquí, para limpiarnos las manitas. Y ahora vamos a lavar el tomillo. El que tenga tomillo de campo, tomillo de campo. El que no, es de bote, mira. A mí es que me gusta ya cogerlo al campo. ¿Ves? Y el laurel. Vamos a ponerlo aquí para no ensuciar. Ahí. Vamos a buscarnos nuestra cucharita de madera. O lo que tengáis. Pero que sea de madera. Yo todo tengo todo en el lavaplato, coger esto. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar que esto se dore. Porque si no se va a hacer vídeo muy largo y luego decís que hago los vídeos muy largos. Y es que a mí me gusta hacer los vídeos largos. Me gusta que aprendáis las cosas. ¿Eh? De mientras que se hace eso, vamos a echar un poquito de sal. Esto aquí. Lo vamos a echar aquí mismo. Su poquita de sal.
¿vale? Usted hacerlo como yo lo hago, que yo no engaño a nadie. Lo que le he hecho, le he hecho. Y me gusta que lo veáis. Ajito en polvo, aunque lleve ajo, le echamos más. Ajito en polvo. ¿Vale? Y popurrí de pimienta, pimienta negra. ¿Vale? Esta pimienta negra en grano. Le echamos. Si ustedes hubieran. El olor tan bueno que hay aquí ya en la cocina tan temprano. Buenísimo, de verdad. Hoy mi madre se va a los gitanitos. Que le gusta mover los montones, chiquilla. Todas las gangas las encuentra. Todas las gangas que hay en el sabadillo, todas las encuentra. Yo voy y no veo nada, porque como no me veo mintones ni nada. Veo las cosas que están colgadas y si me mete por el ojo las compro. ¿Cuándo voy? Porque con lo que tengo no voy, hace mucho, desde el año pasado no voy yo al mercadillo. Por el tema de la calor, ya os lo he dicho, chicos. Yo con la calor que no quiero salir, me pongo muy mala. Y todo lo que salgo, el coche con el aire puesto, que no vea si gasta gasolina con la mierda al aire. Pero a ver, menos mal que tiene, porque hay criaturas que en el coche no tienen ni aire. Están como los picapiedras, con la cabeza por la ventana. A ver. Coño, vamos a darle caña a esto porque si no vamos a tardar en hacer los ajos, lo mismo que el que hace la mili. A ver. Ahí. Ve, también me estoy tomando mis pastillas. No sé si las tendré aquí. Esta. Ve, para depresión. También. Yo soy un valle de lágrimas. ¿Ve? A mi espalda, porque yo estoy operada de hernia discal, de dos hernias. ¿Ve? Para los pinzamientos de la pierna que se me cogen a través de la espalda. La gabapentina. En fin, que estoy hecho una mierda, chicos. Que mi motor, mis pastillas. Sin mis pastillas no podría moverme. Así está mucha gente, ¿eh? Y yo llevo así ya. Con mis pastillas y mis cosas, desde que tuve a mi hija. Desde los 32 años llevo yo con mis pastillas que me operé. Cuando tuve a mi hija, me operé yo de la espalda. A los meses de tener yo a mi Araceli. Porque yo lo que pasa que me pusieron la epidural y me dejaron para la última. De 30 que habíamos allí para parir, me dejaron para la última. La niña ya estaba encajada para salir. La epidural se tiene que poner a los 3 centímetros por ahí. Y me la pusieron a los 7. Y a los 7 no tenían que haberme puesto a mí ya ninguna epidural. Porque la niña ya estaba encajada. Y cuando me sentaron a mí en esa mesa para ponerme la epidural, la niña se movía y yo me movía. Y al moverme me pusieron el pinchazo, me lo pusieron mal. Y me estropearon la espalda. ¿Eh? Que me estropearon la espalda, chicas, chicos. Que yo parí a mi hija. Y a los tres o cuatro días de parir a mi hija, que tenía que irme a los médicos a llevar los papeles de mi niña, yo me caía en el suelo, me pegaba traqueo la espalda y me caía en el suelo. ¿Eh? Me caía. Y yo no pesaba lo que peso ahora, yo pesaba 100 kilos, pesaría. Porque yo los embarazos no pongo peso, al revés, pierdo 7 o 8 kilos. ¿Sabes? Porque cojo anemia y pierdo peso. Y como muchas verduras, los embarazos me da por comerme las verduras crudas. Hasta las papas crudas. Así que desde entonces estoy yo barda de la espalda. Desde entonces, vamos, que me perdonen los médicos que haya bueno, pero híjolo, el que me atendió a mí, vaya birria de médico que me atendió. Vaya birria de médico. Así que no veas. Y encima el hijo de puta le digo, mi alma, cuando parí la niña le digo, mi alma, cosa usted se ha hecho bien, ¿eh? Porque claro, tú sabes, cuando uno es joven te cuenta cada uno una cosa, cada gente te cuenta una cosa, y yo se lo dije, hombre, sin mala intención, se lo dije, le digo, niño, a ver si me cosa se ha hecho bien, ¿eh? Y me dice el hijo de puta que ahora será viejo, porque era joven, en ese entonces era joven. Ahora será más viejo que yo, porque ya era más viejo que yo.
te voy a decir una cosa, negro perdido. Te voy a coser chocho también, también, también. Que va a tener tu marido que partirte de nuevo. Esas palabras no se me olvidarán. Yo me creía que me la había dicho de broma. Yo me creía que me la habían dicho de broma. Chicos, esto está ya. Vamos a ir echando. Chicos, y yo cuando digo chicos es para todo el que me ve. Vamos a ir echando los higaditos. Que lo sigo contando, que esto es como el del chiste, una historia verídica. Esto es una historia verídica, chicos. Bueno, pues a esto que me dice el tío cabrón, que Dios me perdone y los niños que me están escuchando. Pero vamos, se merece lo peor. Se merece lo peor de lo que me hizo. Yo era muy joven, yo tenía... Cuando tuve a mi niña, ¿qué edad tenía? 30, 32, ¿no? Creo que 30 o 32 años tenía, no me acuerdo exactamente. Yo me casé con 28, me llevé 8 años de novio con mi marido, me casé con 28, a los 30 tuve yo a mi niña. Y yo digo, anda, lo estará diciendo el hombre de broma, no creo que lo diga. Bueno, acaba la cuarentena y claro, ya ustedes sabéis, chicas, chicos, que las parejas pues se dan besitos y abrazos, ¿no? O nada, o cojo yo con mi marido y voy al tema, al Pío del Monte Pío. Y ahora resulta que ahí no había nada, ¿eh? Ahí no cabía ni un dedito, ni el dedito chico de la mano cabía. Mira, ay, Javi, ¿qué es lo que me ha hecho este hombre a mí? Ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, santo. Ahora que me echó de punto, me echó 9 puntos por fuera, 9 puntos por medio y 9 puntos en el... en dentro, vamos, no tenía yo puntos echados, hijo de puta, perdóname, señor mío, que estás ahí mirándome, perdóname, pero lo que tú sabes muy bien que no estoy mintiendo, que se merece lo peor. Ay, los saltos que me pegó en la barriga para que la niña bajara, eso no era una cosa normal. O bajaba la niña, lo reventaba, la niña le partió la clavícula de tanto saltar encima, y luego no tenía cojones sacarla y le arrancó la clavícula, el bracito partido, la clavícula. Vamos, todo lo que yo os diga es poco, lo que pasé yo con mi Araceli. Lo que yo pasé, yo no quería más niño ni el de la bola. Total, que fui a la médica, a la matrona. Fui llorando, y usted, que queremos tener relaciones sexuales, mi marido y yo, y esto no cabe ni el bigote una gamba. Me mira la muchacha y me dice, y yo llorando, llorando como una maladena. Yo tenía ahí un dolor que eso no era normal. Y me dice la matrona, mi alma, el que te ha cosido así un hijo de puta de los buenos. Así me lo dijo. Digo, ¿por qué, mi alma? Dice, porque te ha dejado el chocho más chico que el bigote de una gamba. Eso, como tu marido no te parta, te va a tener que partir de nuevo. Y más partía que cuando te partió. Mira. Ese angelito se llevó 4 o 5 meses el pobre para poder meter el coche en la cochera. Y llorando lágrimas de sangre. Eso no se lo deseo yo a nadie. A nadie. Y sin embargo, con mi Francisco, que yo no quería más niños, pero mi hija, una niña, una hermana, digo, anda, Javi, ya hace 5 años que tuvimos la niña, vamos a buscar. No me quedaba ni a tiro. No me quedaba ni a tiro, yo decía nada, no me quedo. Estábamos moviendo. Y ahora coge, cuando mi marido se queda parado, que eso suele pasar, ¿eh? No yo sola, contarme la que no la ha pasado. Cuando mi marido se queda parado, que yo no me quedaba preña. Cuando estaba bien colocado y tú no me quedaba preña con los nervios. Y ahora cuando se queda parado me dice, Moni, pues ya no vamos a poder buscar crío. Porque ya me ha quedado parado, sin un duro guardado, viviendo al día. Dice, ya no podemos buscar niños. Total, que digo, bueno, pues ya no lo buscamos. Me cago en su puta madre, ese me quedé preñada. Ese me quedé.
llorando y todo, ay, Javi, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora me ha quedado preñada que está tú parado. Y estaba la cosa de mala en Sevilla y en todos lados. Ay, qué mala estaba, no había trabajo para ninguno en los albañiles, en ningún lado. Cuando vino la crisis está tan mala que todavía estamos en ella hundidos. Que el gobierno este nos ha hundido del todo. Bueno, pues desde entonces no levanto yo cabeza. Desde que empezó la crisis este de los albañiles, así estamos, que no levantamos cabeza ninguno en Andalucía, en España y en todos lados. Pues a mi niño sí, mi niño lo tuve yo muy bien. Me asistieron 5 médicas fantásticas del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. 5 muchachas, aprendices todas. Mis puntos en condiciones, muy bien atendía, vamos. Lo tuve en cuatro horas o menos, tuve yo a mi niño. Yo entré por la mañana entré y a las 5 de la tarde partí la bolsa. Y a las 8 estaba el niño en el mundo. A las 8 de la tarde, mi niño, un jueves. Y mi Araceli también la tuvo un jueves. Mi Araceli nació a las 10 de la mañana y mi Francisco a las 8 de la tarde. Mi niño me fue muy bien, ¿verdad? Mi niño es desgraciadito en la casa, el pobretón, el que es la ropa usada, todo usado, no había dinero para él. Y mi niña la princesa en la casa, para ella todo bueno. Y sigue muy guay. Ella sigue con todo bueno y mi niño, el pobre, si se puede bueno y si no, pa' usado. Y menos mal que me ha salido bueno, mis niños me han salido los ojos buenos, ¿eh? Menos mal porque, hija, ¿qué pasamos las madres? ¿Qué pasamos las madres? Chiquillo, para que luego no nos queráis, nos tratéis más, nos habléis más como un trapo. Las madres las tenéis que tener ustedes en un altar. Ya lo sabéis. Ya veis, lo digo que yo estoy peleada con mi madre, ¿eh? Bueno, estamos las dos peleas. Pero yo estoy peleando por nada malo ni nada, sino porque mi madre es muy pesada. No es mala, es muy buena. Mi madre es muy buena, lo da todo y todo. Pero es un poquillo pesada y se lleva todo el día metiéndose en todo, porque claro, la criatura estará aburrida o será la dado, yo no sé lo que pasa. Se mete en todo y yo no lo soporto. Yo soy una persona que yo no pregunto ni si tiene, si no tiene, si de eso se nota la gente en la cara. Y no me gusta preguntar ni qué está haciendo, ni qué tiene en el frigo, ni qué ha hecho con tu marido hoy. Yo no pregunto nada de eso porque yo no tengo por qué enterarme de nada. Y yo no registro, yo no hago nada, yo. Y a mí me da mucho coraje que no. Y que yo quiero estar tranquila en mi casa, con mis hijos y mi marido, que tú quieres bien un ratito. Bueno, pues un ratito y ya te vas para tu casa. Y ese libertarismo y eso no, porque te echas a pelear con los maridos y no puedes ser. ¿Sabes? Pero yo a mi madre las quiero mucho. Y a mi padre con locura. ¿Sabes? Ellos siempre van a estar ahí. Pero que cada, ¿cómo dice? Cada casado quiere su casa, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Cada uno quiere estar tranquilito en su casa. Mira, chicos, ¿veis? Pues vamos a hacerle, para no echarlo entero, lo vamos a hacer esto. Echarlo mucho, ¿eh? Pero echarlo mucho y todo lo que estoy diciendo es verdad, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo, que el Señor me lleve al cielo a mí, si es que esto es mentira lo que yo estoy diciendo. Que yo no miento, ¿eh? Yo las cositas claras. Y a mí no me gustan los embustes. Bueno, pues ahora le vamos a echar su vinito. Y nada, y ahí estamos. Ahí estamos. Ella en su sitio y yo en el mío. Yo sé que es mi madre y todo, pero ella abajo y yo arriba. Un ratito juntita, un hablar, un esto, lo otro. Y ya está. Como hace mi hermano. Mi hermano viene. La ve un ratito con su mujer, sus hijos, y ala, para su casa, ya está, como toda la familia. Todo el día, entrando, saliendo, y no llama, no esto, no lo otro, sin pedir permiso, ni nada, y tú entras y tú sales, y eso no es, porque te echa a pelear, porque a ti te da igual porque es tu madre, pero te echa a pelear con tu marido, y tampoco se puede meter las madres en todo lo de los casados, a ver. Porque los que se han casado, ellos resuelven sus cosas solo, igual que tu madre y tu padre resuelven sus cosas. Y yo no le pregunto qué ha cobrado, qué no ha cobrado, qué tiene, qué no tiene, pues yo tampoco. ¿Sabes? Que no lo hace con su mala intención, ¿eh? Cuidado. Pero yo no soporto eso, hijo, perdonadme que yo que sea la monjía de punta o yo qué sé. Yo no soporto eso, mi hermano. No me entro ni eso en la cabeza.
que tanto preguntar y el tanto querer saber. A mí eso no me gusta. Yo si tú vienes, me cuentas, no vale muy bien. Me lo cuente que a mí se queda. Pero eso de que yo te esté preguntando para el cagüetear, no. A mí el alcahueteo no me gusta porque ya bastante. Tiene uno en su casa para querer golimbear la de los demás. ¿Sabes? Me parece que no voy a poder grabar ya más nada, porque con lo que yo charlo y os entretengo, creo que ya el vídeo ha llegado a la hora, seguro. Y luego mi gente se queja. Mira, vamos a echar vinito. ¿Vale? Y ahora lo vamos a dejar que coja todo su sabor del vino. Mira cómo ha quedado este palito, lo vamos a dejar ahí. Se lo vamos a echar. Ahí, que coja su saborcito del vino. Y ahora lo vamos a dejar unos 10 minutos que haga chuchu con su vino. Y ahora lo enseño, ¿vale? Me voy a callar un ratito para que descanséis. Ahora, chicos, le vamos a echar un poquito de avecrén. El que lo tenga molío, molío, ¿vale? Y el que lo tenga en pastilla, pues una pastilla de avecrén. ¿Vale? Ahí. El que quiera que le guste picantito le puede echar una guindillita. ¿Vale? El que quiera que le guste picantito. Cuando echéis los ajos, las mamás y los papás, cuando echéis los ajos le echáis la guindillita. ¿Eh? Pero yo no le he echado guindilla porque como ya lleva la pimienta negra, tampoco he querido echarle mucho, vaya que los niños luego no lo quieran. Pero si los niños no se lo van a comer y son para ustedes los que lo hacéis, le echáis una guindillita cuando, hombre, es muy chiquitita. No vayáis a echar un cacho de guindilla que luego amargue con los ajos. Cuando estéis sofriendo los ajos, echáis la guindillita que coja el sabor y luego la quitáis. ¿Eh? Y esto está de lujo. ¿Veis? Todavía tiene vino, todavía huele a vino. Hay que esperar una mijita. Ya tenemos aquí, vamos a guardar vino. Que ya saben, cocinando y se va guardando todo y se queda la cocina siempre. Bien, 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 bien. Puntita. Arregladita. Se queda arregladita. Y aquí tenemos ya nuestra agüita caliente. Para echársela. Mira, pues nada, vamos a echarle la agüita caliente, que ya lleva estos 10 minutos más, que lo cubra, ¿vale? El que quiera le puede echar unos champiñones, yo no se lo voy a echar, pero el que quiera le puede echar, el que esté a dieta le puede echar unos champiñones, yo no le voy a echar champiñones porque ya le voy a echar arroz y se acabó. A mí me gusta más sin champiñones, chicos, ¿vale? A mí me gusta así, como si fuera conejo. Le echamos su agüita y como ya tiene su sal, tiene su avecrén, tiene su pimienta, tiene su ajito en polvo y su tomillo y su laurel, se acabó. Cerramos la ollita y ala, a que haga chuchu. Y depende de la olla, tenéis que tener un tiempo u otro, ¿vale? Ya sabéis, depende de la olla, tenéis que tener un tiempo u otro. Esta olla por lo menos hay que dejarlo 25 minutos. Pues nada, lo dejo, luego lo enseño y creo que ya voy a cortar vídeo porque se va a hacer muy largo. ¿Vale? Pues venga. De mientras me voy a poner a doblar ropa mientras se hace esto. Pues nada, chicas, chicos, son ya las 10 de la mañana, como veis. Y nada, esto está ya hecho. Os lo voy a enseñar. Mirad, qué buena pinti. Por esto, hervéis en un cacharrito un poquito de arroz con un poquito de avecrén, el agua y la sal. Cuando esté hecho, lo echáis en un escurrido con agua y lo metéis en vasito y lo ponéis a adorno con vasito. Lo ponéis en medio del plato y le ponéis un poquito de esto con su salsita y esto está de lujo. He sacado un platito pequeñito para que lo veáis. Ya las chicas, chicos, ahora me están dando mi sueño, ¿o no creéis o no? Y todavía no he desayunado. ¡Ay! ¡Qué sueño, chicos!
Ay, qué plato he cogido, coño. Un momentito, hijo. Esto es el sueño. Ya me está invadiendo. He dormido nada más 3 horas, no más. Mira. Lo voy a sacar así para que lo veáis. En los bares también ponen esto de tapita. Y una cosa baratita y que cunde mucho. ¿Veis? Bueno, pues nada, un besito a todos y que os aproveche. Espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. ¿Vale? Que os quiero. Feliz sábado.